están? Buenas noches en otro capítulo más de Expotaku TV. Y bueno, pues ya estamos acá de regreso. Unas disculpas con los problemas técnicos que hemos tenido hace prácticamente 15 días. Y bueno, ya acabamos de ver la cápsula de la película de Ninja Scroll, una película animada que está en el top de las mejores películas, con gran influencia de anime. Y bueno, y qué mejor porque para presentarla, ya que esta cápsula lo hizo nuestra colaboradora Emily, y de cual le mando un saludo. Y si alguien quiere participar, mande correo a expotakutv@gmail.com y también por la fanpage de Expotaku TV, y ahí para que nos puedan enviar sus archivos de lo que ustedes gusten, cultura general, música, temas, manga, etcétera. Y bueno, y presento de nueva cuenta otra vez a Emily. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta. Hola. Y a Red Stylo, cómo no, muchas gracias. Hola, hola, hola. Hola, chicas. Y bueno, ¿y cómo han estado? Tranquilas, aquí pasando el fin de semana. Todo bien, tranquilo, disfrutando la entrada de Disney Plus a Latinoamérica. No lo he soltado en todo el día. Ah, oye, sí, ¿verdad? Oye, pero no sé cómo están como el meme, ¿no? De que supone que es para niños y luego dicen ahí, están ahí los chavorrucos, dice. Sí. No, es que encontré una serie muy buena que yo vi de niña y me había olvidado de ella, la de Gárgolas. Ah, ya. Y Gárgolas era de Fox, me imagino, ¿no? Y al comprar los derechos, No. No, siempre ha sido de Disney. Ah, sí. Es de Buenavista. Ah, fíjate. Ah, no sabía yo. Ah, así que tiene gárgolas. La otra vez vi, pero que estaban viendo los X-Men ahí en las redes. Tenían la serie completa de los X-Men, dicen. Sí. Sí. Ah, pues está genial. Pero bueno, antes de iniciar con nuestro tema ya de películas de terror americanas, pues quiero felicitar, ¿no? Hay una... Aquí una fecha importante en el aspecto de el Día del Músico, precisamente el día de hoy. Felicidades a todos los músicos que se dedican a este arte prácticamente. Les mandamos un abrazo por parte de Expotaku TV y muchísimas gracias por las melodías que inspiran, que llegan al alma, que te hacen reír, llorar. Bueno, un mar de sentimientos, y pues lo transmiten, y pues hoy es su día del músico. Pues felicidades a todos, porque la verdad que sí, no sería la vida igual sin todas estas grandes melodías. ¿Cómo lo ven ustedes, chicas? No, pues está padrísimo, la verdad que sin música creo que muchas de las cosas que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos limpieza en la casa o a veces que estudiamos nos concentramos con música, ¿qué sería de nosotros sin esa bella arte? Y pues muchas felicidades a los que tienen el talento y sobre todo la disciplina para seguirlo practicando. Sí, exacto. ¿Y tu Red? Sí. No, pues igual, porque incluso yo cuando dibujo pongo mi playlist y me pongo a dibujar tranquila. Incluso cuando te sientes muy estresado y pones un poco de música, pues todo ese estrés se va en un ratito. Ok. Y bueno, y también antes de pasar al tema, la verdad que hay muchas efemérides. Precisamente también se cumple un año más de aniversario de esta película animada que sin duda alguna influenció muchísimo y marcó una época en tecnología y a una generación también. Me refiero a Toy Story, esta película, hablando que ustedes por lo de Disney Plus que están mencionando, pues ya otro aniversario más, del cual pues le mandamos un saludo a los actores de doblaje que tuvimos en Expotaku una vez presente. Y de la voz de Woody y la voz de Buzz Lightyear. Y pues fue increíble conocerlos, cómo no. Y bueno, pues ya ahí están las voces. Estuvo increíble esa película y como digo, marcó tecnología porque Pixar también pues le hizo esos diseños tan padres. Y sin duda alguna, en cada entrega iba mejorando la tecnología. Y ahora sí que si ves la 1 y ves la última, sí ves un gran cambio tecnológico en el 3D que manejan. Pero se sigue viendo bien, supo envejecer. Y sí, es una película muy padre, de las mías, mi favorita es la 3. Y
Y con esa me quedo. No digo, los demás no están mal, pero fueron geniales. No sé ustedes, ¿qué les pareció? De hecho, si no mal recuerdo, la primera película de Toy Story fue la primera en utilizar animación 3D en cuestión de Disney Pixar. Y ver cómo han ido evolucionando desde, literalmente, como dices, desde la primera como tal hasta la última, que los pelitos de la ropa se les ven, las hebras de los cabellos, la iluminación, todo es tan realista, de verdad. Y son historias que te mueven. Por mucho que seamos adultos, seguimos emocionadísimos con esas películas. Son maravillosas. Así es, y Red. Pues prácticamente abarcan el sueño de todo niño, ¿qué hacen tus juguetes cuando no estás tú en casa? Y pues la verdad es que a mí me gustó mucho la primera, y sí, se nota un gran cambio. De hecho, mi personaje favorito es el Buzz Lightyear, ahí lo tengo, a la señora Ay, Lina. oh, mira, estaba preparada. Ahí está el Buzz Lightyear. Ah, wow. Sí. Y bueno, Se le cae su bracito. ah, ok. Y ya para terminar con esto, pues igual le mandamos igual un saludo donde quiera que esté, que descanse en paz, al cantante Ricardo. Ricardo, que fue el que hizo la traducción de Mi Amigo Fiel y la cantó. Ahora sí que era el que tenía los derechos legales de Disney para poder cantarla. Y bueno, pues lamentablemente nosotros lo queríamos invitar a Spotaku, pero no se pudo lograr. Y de hecho me acuerdo que mandó un video disculpándose porque se había puesto enfermo. Y bueno, lamentablemente pues tuvo sus problemas y su esposa me avisó que había partido de este mundo. Y bueno, pues donde quiera que esté, gracias, porque la verdad esa canción sigue, como dices tú, llegando al alma y pues marcó una generación. Y bueno, chicos, entonces comenzamos. Vamos, Red, contigo. Películas de terror americanas. Así es. Pues la verdad que las películas de terror, cuando era yo pequeña, pues sí, me daban miedo, y pues cuando eres pequeño no entiendes que eso no es real, que son efectos. Yo me acuerdo que mi terror, así que lo odiaba y quedaba un pánico, era Chucky. Y también la Manta Voraz. Nunca he terminado de ver esa bendita película. ¿Cuál? La Nunca se me va a olvidar una escena, la de la Mancha Voraz. mancha voraz, no manches. ¿Cuál escena? Cuando se llevan a la... No, donde entra una chava a un consultorio y le cae la mancha a un muchacho de la parte de arriba y lo quiere jalar y se le va el brazo. Ah, ok, sí. Sí, creo que sí. Esta escena nunca se me olvidó, jamás se me olvidó, siempre la recordé. Yo me acuerdo que llegaba yo a mi cuarto y aventaba las toallas y dije, pues si salta, que salte la toalla y yo corro. Pero ya cuando fui creciendo me di cuenta que pues todo eran efectos especiales, animatrónicos, eran efectos prácticos. Y ahí fue donde dije, bueno, vamos a darle una oportunidad a las películas de terror. Y ya una vez que las ves con otra mentalidad, ves que es un mundo de ficción bastante amplio y con bastantes oportunidades en muchos aspectos, que hasta ahorita, hasta la fecha, se han utilizado como parte de videojuegos. Dices en Mortal Kombat, que tiene a Freddy y tiene también por ahí a Jason, creo. Sí. También están los cómics, están libros, hay de todo. O sea, siempre va a haber pautas para que esas historias sigan vigentes hasta ahorita, junto con sus personajes. Sobre todo los clásicos, que son Freddy, Jason, que son Michael Myers, Chucky. O sea, van variando, incluso hasta los monstruos clásicos, como lo fue Drácula, el lobo, el fantasma de la ópera, todos esos siguen vigentes. Porque Sí, incluso claro. hay películas de hombre lobo como las de Aullido. Ah, sí, Esa película Aullido. Está padre. también muy Claro. buena, la verdad. Sí, claro que sí. Emily, ¿qué nos puede decir con estas películas de terror que mencionó Red? Pues creo que la más famosa, la que todos vimos en nuestra infancia, y nos contrasta lo que platicábamos, que Toy Story amábamos ver a los juguetes. Con Chucky creo que se me quitaron las ganas de dormir con un peluche. De hecho, una anécdota, yo tenía un juguetero así atrás de mi cama y tenía una muñeca muy parecida. Y todos le tenían terror a esa muñeca y yo no sabía por qué, hasta que un día veo la película
No, ¿qué pasó con la muñeca? Pero la verdad, me deshice de ella. Fue mucho el miedo que le agarré, a pesar de que yo ya sabía que esa muñeca no se movía, pero es tanto lo que entra esas imágenes y ese miedo a tu cabeza, que de pronto tú ya empiezas a sentir en tu vida ese miedo. Y creo que esa es la principal, el objetivo de estas películas, el crearte esa angustia, esa sensación de pánico, y que al final, pues sí, nos reímos de cómo nos comportamos en estos momentos, pero un buen susto, sí está difícil de conseguir cuando ya es grande, pero cuando somos niños, con cualquier cosa creo que era muy sencillo el traumatizarnos casi. Sí, claro, claro que sí. De hecho, como dice Red, y también otro buen punto que mencionas tú, pues las películas igual, a mí me lo decía mi hermano mayor, no, pues son actores, que son efectos especiales, pero tú realmente, pues es la magia del cine y se ve tan real. Mira, y dices, tú puede hasta suceder por las situaciones que pasan ahí en la película. Ya sea oye, sí, de hecho viernes 13, por eso lo menciono mucho, pues uno mucho iba al campo, pues nosotros tenemos la oportunidad de estar en el campo aquí en nuestro pueblo, ¿sabes? De Villamata, Tabasco. Y sí, como dices tú, se acercaba la famosa 6 de la tarde, la hora de los zombies, como dicen, y siempre se te venía a la mente esa película de viernes 13. Y bueno, y también nosotros, que para los que no sepan, que nos están viendo fuera de nuestro estado de Tabasco, pues vivimos en agua, entonces nunca faltaba la laguna y decíamos, ahí está el lago Cristal. Pero ahorita con las lluvias no, a mí me recuerda mucho cuando veo pasar el agua en las calles, escena de la cañería de It. Entonces creo que es una de las películas que causó mucha fobia hacia los payasos en las personas. Y no, ahorita con eso de las lluvias que han pasado, la verdad que sí lo tengo muy presente, sobre todo que la gente sale con su capucha amarilla. Son cosas tan sencillas en la vida que al final te llegan a relacionar con esas películas. Sí, así es. Sí. Red, ¿quieres ¿sabes decir qué algo? Es lo peor cuando la película dice basada en hechos reales. Ay. Sí, tienes razón. Esa leyenda, ese eslogan siempre ha impactado, ahora sí que a través del tiempo, porque sin duda alguna la sigue vigente y la siguen mencionando. Y más ahora en estas películas nuevas que están lanzando o remakes, siempre le anexan algo basado en hechos reales. Sobre todo el famoso del Exorcista. Hay muchas películas ya de exorcismo, de pues esta práctica milenaria. Y bueno, pues la película marcó época. Igual aquí sí fue real. Hay gente que decía cuando se estrenó que se salía antes de la sala del cine, llegaban a vomitar. Y de hecho, ahora sí que ya lo menciono en una anécdota de alguien más. Mi mamá dice que fue con mi papá y dice que sí veía a la gente que salía y que ella llegó a un momento en que igual se tuvo que salir porque ya se estaba empezando a sentir mal y ya no era la película pues apta para aquel entonces, para ellos dos. Entonces salieron. Mi mamá me comentó que ella fue incluso al cine con una amiga y que su amiga la rasguñó, le enterraba las uñas. Y mucha gente salía desmayada, llegaban las ambulancias, sacaban. Exactamente, sí, ya, aparte que era la película terrorífica del momento, todavía las atrocidades y el horror que te veías afuera del cine de las mismas personas, era algo impactante, como dices tú, mi mamá vio, digo, yo vi vomitar unas personas ahí, dice, afuera, me dice. Y ya, Emily, no sé, ¿tú sí has visto del Exorcista o más o menos conoces? Siendo sincera, esa nunca me atreví a verlo. Era tanto el pánico que le tenía nada más a la imagen de la cara que no jamás, no tuve las agallas para poder verla. Era muy traumatizante para mí y hasta la fecha no la puedo ver. Veo una imagen de la niña y yo muero. No me gusta ese tipo de cosas. Sí, es mucho. Claro. Sí, no, y aparte igual, ¿no? Por fuera, después de toda esta cinta, lamentablemente igual los actores, ¿verdad? Sí, se han enterado de que también tuvieron problemas psicológicos, no terminaron tan bien. De hecho, Linda Blair tuvo problemas en la columna al momento de hacer la escena donde la colgaban de la mesa y iba caminando así. Ajá, con sí, los brazos. Ándale, sí.
y sí se lastimó bastante fuerte. Muchos actores murieron en circunstancias extrañas, otros murieron de cáncer, otros murieron por accidentes, y ahorita pues quieren ver que Linda Blair regrese a la remake que se va a hacer para este año, para estos años. Pero pues ella, si le dan una buena suma, quizás lo acepte, pero ella ya no quiere que la sigan relacionando con El Exorcista. Che, me imagino. Y bueno, y la evolución de las películas pues ha cambiado bastante también, igual el espectador, y llegaron unas películas que igual le dieron frescura a este género, y nos referimos a la del Conjuro, que prácticamente ya se hizo una franquicia. Esta película ahora sí que comenzó con estos demólogos, son ellos, Red Sin, los Warren, y pues que le han seguido sacando casos, y ahí volvemos a lo que dices tú, el eslogan, ¿no? Basado en hechos reales. Y ya entonces viene con Annabelle, que inician, y pues bueno, pues ha sido muy impactante esta película, y siguen haciendo más, creo que viene otra en camino. ¿Y qué tal, Red? ¿Tú si has visto esas películas? ¿Qué tal te ha parecido? Bueno, te voy a ser sincera. Yo las fui a ver al cine con mi esposo. Sí están buenas, pero lo que ellos manejan es el terror que se está manejando ahorita, que es el famoso jump scare, sustos para brincar prácticamente. Creo que carecen un poquito del terror que se manejaba antes, y ya pues se conforman con hacer puro terror de brincos. Igual que Annabelle es otra que nada más estás ahí, te sale la mona y no se mueve, sino que brincas tú, brinca la actriz. Eso es lo que están manejando ahorita en el cine. Más que nada es terror psicológico. Ándale. Porque así, terror, no. Okay, bueno, pues está muy bien lo que acabas de abrir. De hecho, ahorita lo vamos a retomar, el cambio precisamente. Y vamos con nuestro primer comercial aquí en Espotaco TV, perdón, y regresamos. Y ya estamos aquí de regreso en Espotaco TV. Y bueno, ahora sí que antes de continuar, le mandamos unos saludos. Alejandro Castillo nos dice hola Alex, gracias. Espero que nos ayudes a compartir. Igual a Cristian Donovan, saludos, gracias. Dice saludos a mi hermana Yatsiri. Le mandamos un saludote a su hermana Yatsiri. Y bueno, ahí está tu suegra. Ándale, le mando un saludo a Pablo Gómez Arias, que lo está viendo. Cristian Etzel Hernández Reyes. A mi suegra María Remedios Santo, que lo está viendo. Saludos. A Francisco Sarlat. Nancycita. Le mandamos un saludo, que lo está viendo. Y Laura Arellano García, que también lo está viendo. Muchísimas gracias a todos. Y no se olvide darles un like y compartir para que este proyecto siga creciendo. Igual manera, si quieren un tema, si quieren colaborar, comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales de Espotaco TV. En nuestro correo, espotacutv@gmail.com. Ándale, como dice Emily, que escriban. Ándale los deditos. Y ya, y como no, también le pueden mandar un mensaje a Nanami, su hermana mayor, para que también le podamos decirlo. Los datos, la información igual. Y bueno, pues ya regresando con el tema, el capítulo 66, películas de terror americanas. Pues sí, un buen tema. Bueno, lo que dijo Red Stylo me gustó mucho. Ha cambiado mucho la industria del terror, de lo que estábamos comentando. El Exorcista, tiene años que salió, y pues ya dejaron el terror de lo oculto, en la práctica este del exorcismo, como lo que comenta esta de Red Stylo, con respecto a lo que ahora ya son puros sustos. Pero bueno, y antes de continuar, aquí tengo una imagen, la quiero compartir, con Christian Bale. Ya lo conocen ahorita a estas alturas, pues es Batman. ¿Quién lo diría, no? Christian Bale, porque hizo American Psycho. Es una película genial, la recomiendo muchísimo. No sé si Emily la ha visto, no está tan gore. No está buena. De hecho, eso es algo que quería contar, que algo que me gusta mucho de este género es cómo ha ido evolucionando.
los inicios de las películas normalmente empezaron con monstruos o animales fantásticos y de pronto empezaron a utilizar a humanos, a personas que quizás son nuestros vecinos, son nuestros amigos y ellos podrían generarnos esta psicosis, este miedo. Entonces ahí es donde se transforma el tipo de películas y es donde nos genera un poquito más de emoción. La verdad, esa película es un clásico del cine de terror, es muy buena. Hasta personas que no toleramos tanto el terror la podemos disfrutar completamente. La verdad, muy, muy recomendable. Exacto, sí. Y Red. Pues es que toman un punto, como dice Emily, donde tú no sabes cómo es tu vecino. Tú puedes ver que tu vecino sale a regar sus plantas, a dejar a sus hijos, y no sabes qué tiene en su cochera o en su recámara. No sabes qué hay en su refrigerador, como las tamaleras del DF que hicieron tamales con la gente. Ah, sí, estuvo un boom hace años esa noticia. Y entonces son cosas que te quedas pensando. Ahí viene el viejo dicho que dice, tiene más miedo a los vivos que a los muertos. Así es. Por lo mismo, porque pues desgraciadamente somos una raza muy especial. Incluso hasta extinguimos a nuestros propios subgéneres. Y pues la verdad que sí, a mí me gustan mucho las películas de terror. Después de que me dan un favor, las acabé adorando. Porque pues tuve la dicha de trabajar mucho tiempo en videoclub y después de que me eché todas las películas, pues me quedaba las de terror y dije, bueno, pues aquí voy. Y sí, me tocó ver muchas, muchas películas de terror que incluso nunca me imaginé que tuvieran tan buenas tramas, tan buenos elementos e incluso personajes. Y pues ahí te vas dando cuenta que para pasar el rato y para disfrutar fechas como las que pasaron anteriormente, que fue Halloween y Día de Muertos, están de apechito. Claro, claro. Sí, de hecho igual, ahorita como comentas, también ha estado basadas en libros, está las novelas. Ahorita, a ti que te encanta este actor, ¿no? En la de Sweeney Todd, y hablando como dices tú de tu vecino, pues, ¿quién lo diría, no? Un barbero y toda la situación que le llevó, ¿no? Ahí en el desarrollo de la trama de la película, y junto con la ayuda de la otra actriz, no me acuerdo su nombre, pero que estaba en... Ah, ok, sí. Y bueno, y entre ellos dos, ¿cómo llevan a esa situación ahí en el pueblo, ¿no? En sus negocios de cada quien. Y pues sí, ¿no? O sea, no te lo esperabas, ¿no? Pero bueno, ahí como dices tú, esas cuestiones ahí de tu actor favorito, este señor. Johnny Depp. Ándale. De hecho, yo tengo la navaja de Sweeney Todd. Me gusta mucho y tengo esta película. La he visto un montón de veces por lo mismo. Se me imagina al Conde de Montecristo, pero en asesino. Ay, porque prácticamente órale. Regresó a la revancha de su esposa y pues nunca se iba a imaginar que su esposa seguía viva. Ah, sí, bien. Y bueno, y también igual, hablando de libros, pues ese señor que es el maestro del terror, oye, pues Stephen King, wow, ahorita ha estado de moda sus libros, un auge que ha agarrado ni siquiera en aquella época, en los 70s, 80s, y que bueno, había muchas tramas interesantes de películas, pero bueno, ahorita Stephen King, la verdad, vino a darle también otra bocanada de aire fresco con sus películas, y como dices tú que mencionaron, la de It, de Emily, que dijo que le dio terror, y fue algo curioso porque a pesar de ser una miniserie adaptada para todo público, quedó muy genial, y sí, sí causó terror, a pesar de que quitaron muchos elementos, pero que en el remake sin duda alguna se retomaron, y con la ayuda de los efectos especiales, quedó muy padre, quedó muy impactante. Para los que hayan leído el libro, yo tengo alguien que lo leyó y dijo que sí estaba muy bien la adaptación. Y pues la verdad que sí, que quedó muy padre este tipo de películas que están basando en novelas. Y bueno, y también hay otras películas, tenemos que... la de Puppet Master. Oye, Puppet Master, qué película.
No, a mí me da algo curioso aquí de con la traducción mexicana. Y yo, mira, hasta me acuerdo de Adal Ramones, que está de moda un poquito, este señor del otro rollo. Igual me acuerdo que comentaba el de quién caramba hacía las traducciones en inglés, digo, en español, de las películas. Y de Puppet Master decía los muñecos del diablo. O sea, ¿de dónde lo están? ¿De dónde lo dice? Yo no veo ni diablo, ni devil, ni nada. Bueno, es que te voy a decir una cosa. Tenían que adaptar, por ejemplo, Chucky. Aquí le pusieron Chucky porque originalmente se llama Child's Play. Ándale, sí. ¿Qué pasaba en ese entonces? Llevaba al papá al niño, veía el muñeco y veía el juego de niños. Lo metían. Entonces, mejor le pusieron Chucky, el muñeco diabólico. Claro, pero para eso están las clasificaciones. Como las leen tanto. Pero ahí el cine es que debe decir no. Oye, Emily, creo que quedó congelada. ¿Nos escuchas? Emily, hola. ¿Sí? Ah, sí, nos escuchas. Sí, bueno, no está teniendo dificultades técnicas ahorita. Ah, ok. Y bueno, vamos con otro corte comercial. Con otro corte comercial en lo que se nos descongela Emily. Y bueno, y ahorita regresamos. Esto es Potaku TV, capítulo 66, película de terror. Se los va a llevar el que los trajo, ¿ves? El que los trajo se los iba a llevar, te lo dije. Al aire. Listo. Ya estamos de regreso y lo que acaban de ver es algo de TikTok de nuestro colaborador y compañero Punker. Punker TV. Lo pueden seguir en sus redes sociales. Igual ya pueden compartirnos de TikTok. Tenemos ya varios videitos que la gente nos ha estado mandando. Muchísimas gracias. Tengo uno pendiente ahí para red de TikTok. Ahora que Yusuke Nanami evoluciona otra vez y está en la vanguardia en las tendencias con el TikTok, que ahora estuvo de moda esta aplicación. Y bueno, pues ahí estamos, nos mandan muchísimas gracias a todos. Y bueno, mandamos saludos a Nay Pera, a Neil Morales, muchas gracias por estar viéndonos, Neil. Igual gracias por tu like, porque nos sigues siguiendo en el podcast con Kabuto TV, muchísimas gracias. Y bueno, y a Shark Cabeza de Martillo. A Haruka Tsukino, saludos a Haruka Tsukino, muchísimas gracias por la paciencia, porque llegó tu premio. Y bueno, y los que les debo premio, les voy llegando poco a poco, por inundaciones y cuestiones también de tiempo, no nos pudimos reunir, pero ahí vamos entregándolas. El compromiso ahí está, no se nos olvida. Y bueno, pues ya regresamos con nuestro tema. Exactamente lo que dijo Red, nos dejó Evil Dead con este Ash. Voy con mi anécdota. Esta película, pues la verdad, sí está adelantadísimo mucho a mi tiempo. Yo tenía 5 años. Estaban las videocaseteras, las famosas Beta. Y la rentaron en la casa de unos tíos. Y pues la llevaron y me engañaron. Me dijeron que estaba bien, que la podíamos ver. Y sí la vi, medio vi a la mitad, pero no me traumé. pero regresé, como buen macho mexicano, regresé por más y la terminé de ver. Aquí ya viene lo gracioso. No pude dormir. Después lo molestaba yo a mi hermano, porque como la madrugada iba yo al baño, lo levantaba y me acompañaba hasta el baño, y amanecía yo a un costado de él, ya que dormíamos en el mismo cuarto pero en camas divididas. Y al final pues tuvo problemas porque mi mamá le regañó y le decía que si él sabía que era de terror, que para qué me dejó de ver. La maldición de los hermanos mayores que traen la responsabilidad, ¿no? Y bueno, y eso fue la verdad. Pero bueno, fuera de eso, muy padre película. Nunca me imaginé que llegara a ser de culto y que sin duda alguno tiene sus seguidores muy bien posicionados.
Y no nada más está en las películas, también hay libros basados en el mundo de Evil Dead, cómics, de hecho está el de los zombies con el Zombie Army de Marvel, y llega Evil Dead, bueno, Ash, el personaje, y conoce a el que se llama los poderes místicos de Marvel, ¿cómo se llama? Doctor Strange. Y tratan de salvar el universo Marvel de zombies. Pero bueno, o sea, la verdad que sí nos me ha impactado mucho porque desde que yo lo vi y ahorita y que sigue tiene una escuela muy grande este título, esta película. Y hace rato estabas comentando atrás, ¿no? Ver los efectos especiales está bien, sí, da risa y todo, pero la verdad, la temática del ocultismo en este aspecto con el Necronomicon sí te deja mucho que pensar y pues que ahí hay un mundo más allá de lo que conocemos realmente. Red. Bueno, es que antes eran puros efectos prácticos. Obvio que ahorita los ves y te carcajeas, pero en su tiempo sí daban miedo. Pues yo vi las películas de Ash y Evil Dead. Están buenas. Ya las últimas ya como que no tanto, como sí. Que están medio... Uh-huh. Ya eran de viaje al pasado y ya hacen su rey y ya eso ya... Sí, pero, una época medieval. Ajá, fíjate que hay algo muy curioso. Ya ves que a Jason lo reviven varias veces. Antes los creadores de Jason querían juntarlos a los dos con el Necronomicon. De hecho, se dice que Jason revivió en la segunda vez por el Necronomicon, y donde está su tumba tiene un libro, que es el Necronomicon, precisamente. Por problemas de licencias no pudieron unir los dos títulos, entonces pues solamente se hacen unas cuantas referencias. Después mira. Siguió lo que es la serie, muy buena la serie. Sí, también te ríes porque te ríes. Y pero pues desgraciadamente la cancelaron. Va a haber un nuevo remake. Hablaron con Bruce Campbell para que vuelva como Ash, pero esta vez va a ser una chica, como en la película, creo que de los 2000s que hubo, donde es una muchacha y parecen que quiere que sea el mentor de esta chica. Pero pues él se había enojado mucho precisamente por la cancelación de su serie y no quería, pero pues ya le llegaron el precio y parece que sí va a aparecer. Por eso tampoco apareció en Mortal Kombat. Muy buena la serie, muy buenos los libros y muy buenas las películas. Y los cómics. Y los cómics. La verdad que es algo que marcó muchas muchas generaciones. Sobre sí. Todo de nosotros, que ya estamos más para allá que para acá. Exacto, sí. Pues no lo han dejado morir realmente. Sí. Uh-huh. Y Emily, ¿qué nos puedes platicar? No sé si llegaste a ver esta película. Esa no. No. Bueno, no soy tan fanática del cine de terror. Contra Ojo les contaba, me atreví a ver la del Resplandor, que porque sé que es un icono, es uno de los clásicos del cine, entonces esa sí me agarré las agallas para poder verla y de verdad no me arrepiento. Es una película muy buena, de mucha intriga, y de hecho me encanta porque se presta tantas parodias en la cultura pop. Creo que de hecho supe de esa película por la parodia de los Simpsons. Sí, entonces, muchos. Ya, eso me ayudó un poquito a verla y no sentirme tan aterrorizada, pero es muy buena. De hecho, en la película de Coco sale una referencia de las niñas, las gemelitas que salen en el pasillo. Es una película que de verdad, quien no la haya visto es porque simplemente no quiere. Es muy, muy buena. La Stephen King, la verdad, es un genio. Ahorita que comentabas de los libros, la verdad, el libro de It, en lo personal, ese sí lo leí. No, es un terror todavía mayor, una cosa impresionante, y eso es lo que me encanta de las del el cómo transformas ese miedo que tú vas generando en tu cabeza al leerlo. Cuando ya lo ves en la pantalla, ya es como que algo se hizo realidad allí. De hecho, en 1800 una película de una locomotora, pero está en francés el título, no me lo aprendí, que era de las primeras películas. Entonces la locomotora venía hacia la pantalla y la gente se espantaba porque pensaban que se iba a salir de la pantalla. Pues más o menos es una sensación similar lo que me sucedió con esta película, porque al leerlo yo ya me lo imaginaba de una manera. Entonces al verlo proyectado, al verlo ya en mi mundo,
es cómo sentir que estás en ese momento sintiendo, entrando en ese lugar, porque ya hay algo físico, ya hay algo con colores, con rostro, con todo. Entonces, la verdad, Stephen King, un genio en lo que se refiere al terror. Sí, la verdad que sí. Padrísimo. Y bueno, pero esta, vamos con esta siguiente película. Esa sí la has visto, Emily. Yo digo que sí. Con la de Grunge. Hablando del terror de los altos y psicológico, que ha cambiado muchísimo este género. Esa sí la viste, ¿verdad, Emily? Sinopsis, quizá y sí, porque sí me suena. Es japonesa. Ah, bueno, es oriental. Obviamente es su versión americana, esta de Grunge. Pero bueno, gracias a esta película que hicieron versión americana y con la actriz, pues ahora sí que es Buffy, la matavampiros, con Sarah Michelle Gellar. Llamó la atención y por eso luego pudimos ver las originales japonesas. Pero bueno, la de Grunge estuvo muy padre, estuvo genial su versión americana. Ahora sí que las fotografías, las imágenes que nos daban ahí del Japón, de esta película en donde se desenvuelve el desarrollo, pues está genial, sí causa mucho terror. De hecho sí, cuando la fuimos a ver, pues sí, ese día igual sí me perturbó el sonido que hacía este personaje. Y pues sí, al final es una maldición. Entonces, sí, sí la viste, ¿verdad, Red? Sí, sí la vi. De hecho, la vi en el trabajo. Te digo que trabajaba en un videoclub y ahí la vi, pero pues sinceramente a mí no me dio miedo. La verdad. Pero esa valentía. No, la vi, pues sí me gustó, tiene muy buenos efectos, pero... Ay, a mí en lo personal no me asustó. Su mecha. Ah, ok. Y bueno, y aquí vámonos con otro, hablando de Stephen King en el aspecto de cómo influenciado, pues tenemos aquí a Hellraiser, personaje del creador de Charles Clive, me parece que se llama, británico. Se le ha reconocido igual como el segundo Stephen King de allá de Europa. Pero bueno, el chiste que pues tiene su franquicia Hellraiser y bueno, y tiene sus personajes, los famosos, bueno, famosos, ¿no? Personajes realmente que los quien conoce, los demonitas, y bueno, que llegan aquí a la Tierra, realmente no son de aquí, son una galaxia más allá, y pues ahora sí que por medio de juegos, pues nos ponen ahí en práctica el ser humano, pero con un castigo. Pero bueno, sí viste Hellraiser, ¿verdad, Red? Sí, de hecho sí, el Pinhead. Ándale, viene super. Igual otro remake de ellos, nada más que están viendo porque igual tienen problemas con licencias, con esas películas. Es que ese es el problema que tienen ahorita las películas, que tienen muchos problemas con sus licencias y pues quieren que las nuevas generaciones conozcan a nuestros monstruos de ahora sí que de antes, y los quieren volver a traer, pero les está costando mucho trabajo para traerlos. E incluso querían hacer un videojuego con todos los personajes de las películas de terror, pero va lo mismo, tienen muchos problemas con lo que son las licencias. Pues esperemos que los traigan para que igual los conozcan, vean cómo se desarrolla la trama, cómo era el terror de antes, ahora para la realidad, y cómo se desarrollaban antes las películas de terror. Ok, y bueno, Emily, esta sí yo creo que sí la has escuchado o sí la has visto, no es tanto de terror, pero es sucesos que prácticamente pasan en la vida cotidiana, no tan al extremo, sería mucha mala suerte, pero bueno, Destino Final. Dios, qué trauma. Ir a la feria y de pronto subirte a la montaña rusa y es así como que, ok, esto lo recuerdo. Exacto. No, de Destino Final. Era una historia muy básica, era muy, muy predecible, porque la misma historia te iba diciendo quién iba a morir, pero creo que la forma en que morían era donde venía el encanto de esas películas. Y es. Son.
No sé si esas ya entran en la categoría de terror comedia, porque en cierto modo sí me dan un poquito de risa. Pero sí, esas sí las alcancé a ver todas, al igual que las del juego. ¿Cómo es este? ¿Juegos del miedo? ¿Las de Saw? Esas sí todavía las tolerábamos. Y sí, y también otra película, tenemos la de que hicieron de El verano pasado. Esa también igual, pues igual con la actriz Michelle Gellar y Jessica, me parece que se llama la otra actriz. Y bueno, igual el grupo de jóvenes, ¿no? Que siempre se meten en líos y bueno, y logran salir de esa situación, ¿no? Que se les pone, ¿no? Y igual basándose en leyendas y demás, pues les llega... la hora, ¿no? La venganza de este personaje, ¿no? Que lo atropellan. Y hablando de leyendas también, hay otra película igual, también con jóvenes, la de Leyenda Urbana. La de Leyenda Urbana, igual. Pues a mí sí me ha gustado, son palomeras, son para pasar el rato, entre cuates. Y sí, bueno, sí la viste, ¿verdad, Red? La de Urban Legend. Yo vi todas esas películas. Y es que no es tanto que, como dice Emilio, es que daban risa, sí, porque era comedia involuntaria. Originalmente no querían que pasara eso, pero pues antes los actores estaban más verdezones, todavía no sabían bien, y los mismos diálogos pues no ayudaban, y entonces pues de repente te carcajeabas. Otra película que es similar, no sé si alguna vez la viste, San Valentín Sangriento. Ah, sí. Esa de San Valentín Sangriento igual está así como que te ríes de repente de cómo los mata, que a la chava que mata ahí en la alberca, que está nadando con el otro y la encierra en la misma alberca con la capota, y a la otra que la quema, y o sea, son películas, como dices tú, palomeras y para pasar un buen rato. Claro. Que te carcajeas y pues medio te asustas. No, y fíjate que ahí qué bueno que te acordás de esa película, porque de ahí ya empezaba la tecnología de la mano, porque ya empezaban los famosos efectos de 3D. Entonces yo me acuerdo que esa película, más que el boom de, ¿cómo dices tú?, de palomera, el gancho era del 3D, que tenían escena de 3D a la hora de la sangre y los ataques. Y nada de 3D. Sí, porque realmente ahí te decía, ahí me acuerdo que una inscripción al ladito, ahí decía en la pantalla ponerte los lentes. O sea, la película en 3D no era total, nada más a la hora de ciertas acciones del personaje, del malo de la película. Malo entre comillas, porque al final es una venganza, ¿no? Los malos eran los buenos. Ándale, bueno, este antihéroe. No, lo entonces... que me daba risa de esas películas es que la chava iba, ¡ay! Y el tipo iba caminando con unas ganas y la alcanzaba. Ah, sí, siempre ha sido de las películas. Igual de Viernes 13, o sea, corrían en el campo, se tropezaban y él llegaba normal. O sea, no invente, le digo, se te puede ir el pie en un hueco, le digo, o sea. Y bueno, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos. Esto es Potaku TV. Y actrices de doblaje. Hoy en Actores y Actrices de Doblaje hablamos de un gran actor y director de doblaje, un hombre que entrega todo su corazón en cada uno de sus trabajos. Hoy hablamos de Héctor Emmanuel Gómez, conocido por ser la voz de los siguientes personajes: Damian Wayne en Injustice 2, Lem en Planeta 51, Sinjin en Victorious, Howard Stark en Capitán América y Agente Carter, el pequeño Tarzán, Henry Jones de Indiana Jones, Leonardo de las Tortugas Ninja, Meteoro, Freddie Mercury, Itachi Uchiha,
Happy Feet, Ricochet y Kid Butowski. Todos esos y muchísimos personajes más por el increíble Héctor Emanuel Gómez. ¿Sabías que? En esta serie llamada Kimetsu no Yaiba, a cada cazador de demonios le asignan un cuervo que va a servir como mensajero. O sea, literalmente el cuervo les habla y les dice lo que tienen que hacer. Lo sorprendente es que esto no tiene absolutamente nada de ciencia ficción, ya que en la vida real los cuervos pueden hablar. Sí, pueden hablar. Estos animales son extremadamente inteligentes solamente comparada con la inteligencia humana. Pueden imitar sonidos mucho más claros que un loro, tanto que se puede confundir con la voz de un humano. Los registros más famosos de esta inteligencia se encuentran en el libro de Edgar Allan Poe llamada El Cuervo y en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y sí, efectivamente, se me acabaron las imágenes de cuervos. Cerveza. Cerveza. ¡Qué bonito pájaro! ¡Ay, qué hermoso mi pájaro! Hey. Bueno, ya estamos aquí de regreso, aquí en Espontaco TV, capítulo 66, película de terror. Y bueno, acabamos de ver el TikToks que nos han mandado, muchísimas gracias a todos. Y bueno, y le mandamos un saludo a Moy Ramírez, que nos está viendo, a Luis Sánchez, dice, alá, hola, y bueno, muchas gracias. Y bueno, y Darío, le mandamos igual un saludo que me dijo antes del programa. Suba mi TikTok y me manda saludos, claro que sí, Darío. Cuídate, consejo, no sigan la dieta de Darío por andar con refrescos y las garnachas. Ya le pasó factura y entonces ya tiene piedritas. Entonces, pues cuídense, chicos, esta pandemia también es para cuidarse. Toman, como dicen, menos refrescos, más agua. Más agua natural o hasta de sabores, de fruta de temporada. Y sí, no usemos mucho de toda esta comida. Yo sé que nos encanta. Yo sé que, ay, sí, yo también peco de la comida, pero ni modos. Así que, Darío, cuídate, por favor. Como dicen, ya vas a llevar el tratamiento. Y pues sí, lo mejor, porque los doctores igual son una bendición en el aspecto de que. Pues no, es el último recurso de echarte cuchillo, así que primera opción es las medicinas y que hagan su trabajo. Y bueno, saludos, Darío, un abrazo, y cuídate y gracias por el TikTok de los cuervos. Y bueno, pues ya vamos a terminar ya prácticamente. ¿Qué gustas agregar, Emily? De hecho, ahorita que mencionabas la pandemia, me acordé que vi no sé si es un tráiler oficial de una película o solo es un clip de una película que están haciendo de una pandemia del coronavirus, que te van a buscar a tu casa y te llevan como a centros de concentración y no sé. Está protagonizada por Sofía Carson. Desconozco si va a ser una película realmente o qué tal, pero creo que en estos momentos es un tema tan sensible que sí podría catalogarla como una película de terror, porque tenemos miedo que llegara a ese punto. La verdad que en películas de terror, yo siento que las clásicas son las que más esta sensación de miedo nos han generado. Últimamente han salido muchas que son más enfocadas a terror comedia. Por ejemplo, está Freaky, que salió hace poco. La verdad que la veo muy soft como para catalogarla como terror. En el 2017 hubo una muy buena que se llama Huye. La verdad, esa no soy de esas películas y me encantó. Es muy, muy buena. Creo que más que tenerle miedo a esas películas, hay que tenerle un respeto. Si sabemos qué buscar, hay películas muy, muy buenas que valen la pena. Un susto te lo quitas al rato, ves un ratito Mickey Mouse, pero sí vale mucho la pena llevarte ese entretenimiento un buen rato. Claro que sí. Red Stylo. Bueno, pues como dice ella, hay muchos tipos de películas, entre esas películas musicales, como la de La Tiendita de los Horrores, la de Sweeney Todd es musical también. También últimamente películas así de terror que yo diga que me asustan o que me gustan, no hay muchas. La única que me gustó fue la de La Boda Sangrienta, esa sí me gustó, está muy buena la película.
Incluso está basada en un libro. También están películas para pasar el rato, como la de Zombieland, que esa también es tipo comedia. Pero pues si quieren ver películas buenas, que te asusten un poco o que te hagan sentir un ambiente de tensión, las viejitas son las mejores. Las de Viernes 13, las de Halloween, las de Pesadilla en la Calle del Infierno, las últimas no, porque yo me reí en el cine, pero sí están otras películas de Aullido, que incluso van a sacar una nueva de Aullido. También están las películas de Los Extraños, o sea, hay muchas películas buenas que no mucha gente no conoce, porque son películas o que no muy pegaron, o que si pegaron, pues se enfocan mejor en buscar otro tipo de cine, y luego te quedas así, bueno, ¿y qué veo? Pues dale una oportunidad a alguna película de terror que no hayas visto, por ejemplo, como dice Emily, Resplandor, es una película muy buena. Las del Exorcista, las de ¿cómo es que se llama? Las del Anticristo. Ah, sí, Las Profecías. La Profecía. La Profecía, sí, igual. La Profecía, sí. Entonces son películas muy buenas que te van a entretener, que de verdad te van a dar un susto de repente. Sí. Y pues, para estar en familia o con amigos, qué mejor opción. Ah, ok, aquí nos dice, perdón. No, 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 continúa. Una película que es mi trauma de toda la vida y no precisamente por haberla visto. El Exorcismo de Emily Rose. Ajá, sí. No hay lugar donde no vaya, donde no me digan Emily Rose. Y no te vayas a meter el demonio aquí o cosas así. Odio esa película y la amo a la vez. Ok. Sí, aquí nos dice Luis Sánchez, nos comparte que dice, ahorita ya hay pura generación de cristal, dice. Bueno, Kratos Guerrero nos manda, bueno, le mandamos saludos y dice, ya lo acabamos de platicar, El Despertar del Diablo, la primera versión. Esas son, hablamos del doblaje, esa es la de Evil Dead. Su título original es Evil Dead, Kratos Guerrero. Aquí en México se le conoció El Despertar del Diablo. Y sí, exactamente, dice, nos está respondiendo, dice, El Necronomicon. Sí, porque ahí lo manejan, estamos lo que estamos hablando de culto. Pero hay un problema con eso del Despertar del Diablo, porque hay otra película que se llama igual, pero es de unos mutantes que viven debajo de la tierra, que son caníbales. Entonces se pueden confundir. Si la busca, que la busque por Evil Dead, porque si la busca por Despertar del Diablo, le pueden tirar la otra. Ah, ok. Aunque él dice primera parte, y ya ves que hay varias de Evil Dead. La serie está en Netflix. Ok. Son tres temporadas. Ahí la estamos viendo. Este es el título original realmente de Evil Dead. Bueno, en México se le conoció en aquel entonces Despertar del Diablo. Pero pues como dice otro punto importante, Red, que hay otra, se puede interpretar también por la traducción. Y bueno... Pues bueno, chicas, sí, igual yo ya para terminar, igual yo me quedo, como dices tú, películas muy buenas, denle la oportunidad, vienen cosas nuevas, pero igual me quedo como el comentario de una entrevista que hicimos con el artista Humberto Garza, que dice, me encantaría, y tiene razón, que ahorita con la tecnología, que ya no se apoyen demasiado en el aspecto de los seres de monstruos, o sea, porque si hacen cosplay, si hacen proxies, o sea, ya ahorita pueden hacer una gama increíble con cosas orgánicas, prótesis increíbles, que pueden dar ya el gatazo tan real y no depender tanto de las computadoras, que al final de eso es lo que le quita un poquito, como dice el tema de terror. Sí, y este, de hecho, sí. Y al final, porque es exagerado. Exactamente, y al final pues eso es lo que hace el arte también, porque es un trabajo. Sí. Y bueno, chicos, ya vamos a terminar el programa. No se vayan, porque hay un video de tema de terror precisamente por parte de Mizuki la cosplayer. Y pues muchísimas gracias, igual envíe sus colaboraciones, Emily ya nos ha enviado dos cápsulas, Red igual nos está mandando sus TikTok de sus dibujos,
Y bueno, no, que no les dé pena, chicos, está, es bienvenido aquí. Dice Kratos, antes de irnos, dice, el cine oriental del terror, hay variedad igual. Claro que sí, pero ahorita nos enfocamos del americano. Y bueno, pues muchísimas gracias, será para otro tema. Y no se vayan, vean el video de terror de Mizuki. Y nos vemos en el próximo capítulo, cuídense. Pues tengan cuidado con las aguas y que tengan buena semana. Hasta luego. Esto es Spotaku TV. Bye.